Bueno, estamos en Wendell, Carolina del Norte, y les quiero mostrar una casa tipo rancho para aquellas personas que siempre me preguntan por casas de un solo nivel para no tener que subir escalas. He encontrado estas, no hay muchas. Entonces encontré esta casa en Wendell y les quiero mostrar esta maravilla de casa, los precios, los bonos. Así que no te pierdas este video hasta el final. Yo soy Claudia en Edúcate con Claudia Realtor. Empezamos el recorrido de esta casa en Wendell, Carolina del Norte, así que los invito a que pasen a esta casa. Está súper linda, me encanta, los techos son altos, tiene esta entradita acá, miren lo cómodo para aquellas personas que se quejan de que no quieren caminar más, no quieren subir escalas, o en uno de los casos la mamá quiere estar aquí con ellos y no puede subir muchas escalas. Bueno, en fin, ya estamos en edad de que no queremos estar subiendo tantas escalas, así que decidí traerles esta casa tipo rancho para aquellas personas que me preguntan por un solo nivel. Y esta casa cuenta con 4 cuartos, 2 baños completos, sala, comedor, cocina, tiene un pantry y aparte tiene un cuarto de lavadora y secadora, tiene muchos closets por todos lados, tiene este hallway de entrada. Señores, que a ti le va a encantar si estás buscando una casa para familia grande, esta es una buena solución para ustedes. Así que empecemos el recorrido. Mira esta sala tan amplia, tan bonita. Me encanta porque especialmente esta casa tiene los árboles atrás, o sea que tú no vas a tener visitantes, no vas a tener chismositos a los lados, así que es una buena opción para aquellas personas que les encanta más la privacidad. Una de las cosas que me encanta de este condominio es que tiene piscina, tiene muchísimo campo verde donde caminar. Así, señores, que esta casa está en construcción. Si usted quiere una como esta, tendrías que esperar hasta junio. Mis clientes ya están en contrato y su casa se la van a entregar en junio, así que les voy a estar mostrando cómo empiezan y cómo se va avanzando. Así que no dudes de seguir mi canal de principio a fin, especialmente este video, para que tengas una idea cómo es. Les voy a mostrar el antes y el después. Bueno, y para todos los que me conocen, que espero que sean muchísimos ya en este momento, saben que a mí me encanta la cocina, me encanta cocinar. No tengo mucho tiempo para cocinar, pero cuando lo hago, me encanta cocinar, invitar a mis amigos, invitar gente. Esta cocina me encanta por eso, porque mira que tiene estufa de gas. Estas casas todo es con gas, o sea que sale mucho más barato porque el heater, el agua, la calefacción es con gas. Otra cosa que tiene esta cocina son microondas, son dishwasher y nevera, que esa nevera no está en el paquete, pero podríamos negociarlas. Aquí acabo de negociar para que les pongan todas las persianas a mis clientes, así que ese es un buen deal. Pero si tú escoges el lender de ellos, va a tener muchísimos bonos, así que no dudes de ver este video hasta el final para que sepas cómo son los precios, el bono y el tamaño de esta casa. Bueno, seguimos en la cocina. Les quiero mostrar, esto es granito, esto es un material súper bueno, tiene doble zinc. Para que las personas que quieren, es un poquito diferente porque uno está más grande que el otro, así tú puedes lavar tus verduras. Acá puedes poner el desayunadero, pero mira qué lindo el comedor. Este es el espacio del comedor, me parece súper amplio. Mira qué bonito, colocan las cortinas altas, que es como se usa y se ven más elegantes. Pero mire la parte de atrás, tan linda, me encanta porque tiene todos estos árboles. Les quiero mostrar aquí, tiene este espacio cerradito, tú lo puedes poner como un porch acá si quieres más privacidad o para los mosquitos. También puedes mandar a acercar toda la casa y así tienes más privacidad para tus animalitos o para que los vecinos no te vean. Esto es una single family de 4 cuartos, sala, comedor, cocina, tiene 2 baños completos, tiene un laundry completico. Así, señores, que esta casa está perfecta para una familia grande y que quieran todos estar en el mismo nivel de la casa, todos unidos, así que no tienen que subir escalas. Sígueme hasta el final para que vea todo lo que tenemos para mostrarte. Bueno, amigos, si hacemos una pausa para recordarles, suscríbete a mi canal Edúcate con Claudia Realtor y no olvides activar la campanita para que YouTube te notifique cuando tengamos videos nuevos. Pero recuerde que tengo mi página web donde puedes encontrar todas las casas que tenemos en el mercado, precios y tamaño. Y también tengo todas mis redes sociales donde me puedes encontrar. Acá te dejo toda mi información.
Bueno, amigos, sigamos el recorrido. Miren la sala, lo amplia. Tiene un mueble súper grande. Aquí puedes poner otro. Ellos tienen ahí como otro tipo de salida para ver para afuera, que me encanta. El espacio está súper, súper lindo. Esas casas ya están completamente diseñadas. Tú no puedes escoger nada porque las venden ready to sell. O sea, están listas. No escoges colores, no escoges nada. Tú puedes mirar. Hay varias opciones. Entonces, gabinetes grises, counter blancos, el backsplash blanco. Son varias opciones, pero ya están listas. Esta tú no puedes escoger nada, pero lo bueno de eso es que el precio ya está así y no vas a cambiar es nada. O sea, el precio que tenemos es ese, entonces no van a haber sorpresas al final. Pero les quiero mostrar una cosa, señores, pasen. Mira el cuarto principal, que a mí me encanta. Lo mejor de eso es que está aquí en la primera planta, así que tú no tienes que subir escalas. Lo sigo diciendo porque tengo muchos clientes que se quejan y a veces no encontramos estas casas tan fáciles para las familias normales. Hay de esas casas, pero para familias de edad como de 55 en adelante, que no tengan niños, que solamente viven adultos, entonces, y que solamente viven personas mayores. Pero esta en particular puede vivir quien quiera, niños, lo que sea, y es una sola planta, estilo rancho. Así, señores, que esta casa está súper linda, pero les quiero mostrar una cosita, así que sígueme. Mira este espacioso baño principal. Aquí está el shower. Tiene un closet súper chévere para que guardes todos tus linens, tus toallas, tus cosas personales, tus toiletries. Tiene doble sink. Me encanta porque es granito, blanco, muy cómodo con su doble sink para dos personas. Así se ve mucho más elegante. Y otra cosa que me encanta es que tiene su toilet separadito, así que se ve más privado. Acá les muestro si la persona se está bañando o se está alistando. Otra persona puede estar en el sanitario y no pasa nada porque es privado con puerta. Así, señores, que cuéntame si no te gustaría una casa como estas en este condominio, que está a tan solamente 15 o 20 minutos de rally manejando. Lo especifico porque no es caminando, pero es súper, súper lindo. Mira ese closet, lo espacioso, está más a lo ancho, así que tú puedes organizar toda tu ropa y la de tu pareja acá. Pero también ya le voy a mostrar los cuartos que tiene, los tres cuartos, para que tú organices a tu familia, tu mamá, tus hijas, tus hijos, tus amigos, en fin, los que vivan en esta casa. Así que sígueme. Bueno, amigos, si seguimos el recorrido, acá están los tres cuartos. Les quiero mostrar, ellos tienen una oficina acá. Acá está el otro cuarto, y este es el baño compartido, que está súper amplio. Me pareció súper amplio para tres cuartos. Tiene doble sink, tiene mucho espacio, su toilet y su shower acá. Tiene tina. Mis clientes van a cambiar la tina por un shower que les gusta más, pero hay gente que les gusta tener su tina, así que tú escoges. Bueno, amigos, estamos en el closet especial donde se hace todo el laundry. A mí me encanta porque está súper espacioso. Bueno, tú puedes ver que aquí puedes poner otra mesa para doblar tu ropa. Tiene aquí donde colocar todas tus baskets. Tiene washer and dryer. Eso no está incluido en la compra. Ellos lo ponen acá para que tú veas. Ni la lavadora, ni la secadora, ni la nevera están en el paquete de compra. Eso te toca a ti. Pero bueno, ahí miraríamos si podemos negociar. Otra cosa que les quiero mostrar es el garaje. Tiene un garaje para dos carros, súper amplio. Aquí tú puedes guardar de todo. Tú lo puedes terminar, pintar y hacer lo que quieras en el garaje. Bueno, amigos, y el tip del día de hoy es para aquellas personas que están interesadas en vender, que les da miedo vender. Pueden contratar un realtor que te ayude a hacer un comparable, de que sepas cuál es el valor de tu propiedad. Eso lo hace una persona capacitada que tiene acceso a todas las páginas donde puedes revisar cuánto está su casa evaluada y te puede dar un precio ajustable. También esa persona, ese agente de bienes raíces, te va a ayudar a decir qué debes organizar en tu casa, cómo organizarla, cómo tenerla lista, para que los compradores que van a venir a verla pues se animen a comprarla. Hay que hacerle unos pequeños arreglos, maquillarla. Cuando digo maquillarla, es pintarla, quitarle todas esas cosas de pronto, que es muchas cosas que uno tiene guardadas, dejarla más limpia, más bonita. Y eso es una de las funciones de nosotros. También le hacemos unos videos y unas fotografías para subirlas al sistema y poder hacer una venta efectiva
en un tiempo determinado, y lo más importante es que el precio sepan hacer los señores para que no tengan problema y no tengan que cambiar después el precio, porque eso no se ve muy bien. Así, señores, que si tú estás interesado en vender tu propiedad, no dudes de contactarme o contactar un agente de bienes raíces capacitado que te dé un precio justo. Tú decides tu precio, pero ese agente puede hacer un estudio de mercado y darse cuenta cuánto vale tu propiedad. Así que aquí estamos para ayudarte. Amigos, y si pensaron que me olvidé de lo más importante, no, señores, es el precio y los pies cuadrados de esta casa. Así que esta casa cuesta solamente $409,999 y esta casa está en 1901 pies cuadrados, o sea que está súper grande, tiene muy buen terreno, y los bonos que ellos están dando están súper buenos porque están dando hasta $10,000 en costos de cierre. O sea, tú puedes usar este dinero para bajar los puntos y bajar los intereses, así que tú vas a pagar el primer año un interés, el segundo otro y el tercero otro, especialmente ahora que la gente se está quejando que el interés está alto, aunque ha bajado un poco. Así, señores, que esto es una muy buena opción, una casa de 4 cuartos, sala, comedor, cocina, un pantry, y tiene un atrás un deck súper lindo que tú lo puedes cerrar. También puedes cerrar la casa y se ve mucho más privada. Esta casa está súper bien y súper bien ubicada. Estamos en Wendell, Carolina del Norte, así que no dudes en contactarme y haré tu sueño realidad. Amigos, y llegamos al final de este video. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al hacerlo. Esta casa me encantó. A mí me encantan casi todas las casas, me son súper lindas. No olvides suscribirte a mi canal Edúcate con Claudia Realtor, pero lo más importante es active la campanita para que YouTube te notifique cuando tengamos videos nuevos. Y recuerda que tengo mi página web donde encuentras todas las casas que tenemos en el mercado, precios y tamaños. Y también tengo todas mis redes sociales para que se suscriban y me sigan. Así, señores, que nos vemos pronto. Chao, chao.